En la lucha contra la pandemia por COVID-19, las pruebas diagnósticas son fundamentales. Disponemos de tres tipos de pruebas diferentes, pero no todas tienen la misma utilidad en función del momento de la infección. La PCR detecta la carga viral del paciente, es capaz de detectar la cantidad de virus que tenemos y, por tanto, la fase activa de este virus. La prueba de antígeno detecta las proteínas de la superficie del virus. Por tanto, es capaz de detectar cuál es la fase activa, es decir, cuando la persona presenta síntomas de menos de 5 días de evolución y es potencialmente infecciosa. La prueba serológica detecta el estado inmunológico del individuo y es capaz de diagnosticar si ha pasado la enfermedad con una IgG positiva o presenta el virus activo con una IgM positiva, que aparece a los 7 días del contacto. En este caso, se deberá realizar una PCR para descartar esta fase activa y, por tanto, potencialmente infecciosa.